Prepárate para la rutina. Vamos a tope. Empezaremos con Hip Thrust. Apoya la parte alta de tu espalda, justo debajo de los omóplatos. Separa las piernas al ancho de las caderas. Las piernas forman 90 grados. Empuja a través de tus talones y levanta las caderas hacia el techo. Mantén la espalda recta. Al subir, el cuerpo forma una línea recta y bajas lento con control. De manera opcional, puedes usar una elevación para tus pies y tener un mayor rango de movimiento, aumentando la dificultad. El ejercicio 1 está por empezar. 8 a 12 repeticiones. Cause you cheated, I wasn't playing.
Ahora haremos pulsos controlados. Solo haz la mitad superior del movimiento. 10 a 15 repeticiones. Un minuto descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El segundo round está por empezar. Ocho a 12 repeticiones. Ahora haremos pulsos controlados. Solo haz la mitad superior del movimiento. 10 a 15 repeticiones. Un minuto descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El tercer round está por empezar. Último round. Ocho a 12 repeticiones. Ahora haremos pulsos controlados. Solo haz la mitad superior del movimiento. 10 a 15 repeticiones. Oh,
descanso. Si necesitas más descanso, pausa 1 a 3 minutos. Debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. Vamos a tope. Empezaremos con Fire Hydrants. De rodillas, abdomen activado. Apóyate sobre tus antebrazos y mira al suelo para formar una línea recta desde tus glúteos hasta tus hombros, cabeza. Coloca el peso en la flexión de la pierna o usa una tobillera si tienes. Eleva lateralmente y regresa con control, evitando rebotar abajo. El ejercicio 2 está por empezar. Empieza por tu lado más débil. ¡Let's go! 10 a 15 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. ¡Let's go! 10 a 15 repeticiones. Un minuto descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. Segundo round está por empezar. Empieza por tu lado más débil. ¡Let's go! 10 a 15 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. ¡Let's go! 10 a 15 repeticiones. Un minuto descanso.
El tercer round está por empezar. Último round. Let's go. 10 a 15 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. ¡Let's go! 10 a 15 repeticiones. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa. 1 a 3 minutos debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. Vamos a tope. Empezaremos con sentadilla hexagonal con mancuernas. Posiciona las piernas ligeramente más del ancho de los hombros, espalda recta con hombros hacia atrás, sin exagerar. Aprieta bien el abdomen y primero baja lento, lo más que tu flexibilidad te permita. Regresa empujando desde tus talones haciendo un rango completo. Seguido vuelves a bajar, pero solo sube hasta la mitad del recorrido y repite el ciclo. El ejercicio 3 está por empezar. 10 a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Siguiente sentadilla isométrica. Colócate en posición sentadilla a 90 grados y mantén la posición con espalda recta y abdomen activado. 40 segundos. Descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas.
prepárate, ponte en posición. El segundo round está por empezar. Let's go. 10 a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Prepárate, ponte en posición. Let's go. 40 segundos. Descanso. El tercer round está por empezar. Último round. Let's go. 10 a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Prepárate, ponte en posición. Let's go. 40 segundos.
scream until our last breath, every heartbeat. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa. 1 a 3 minutos debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. Vamos a tope. Empezaremos con sentadilla sumo amplia. Posiciona tus piernas más allá del ancho de tus hombros, puntas de los pies y rodillas mirando hacia los lados. Espalda recta, abdomen apretado, baja lento y en la parte inferior sostén 1 a 3 segundos antes de volver a subir. El ejercicio 4 está por empezar. Seis a 10 repeticiones. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Sube y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube. Sostén abajo 5 segundos. Sube. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube. Cambio de ejercicio. Aductor en plancha. En posición plancha lateral, apoya tu brazo en línea recta con tu hombro y apoya la pierna contraria al suelo mientras la otra no toca el piso. ¡Let's go! 30 segundos. Cambio de lado. Haz el mismo tiempo que con tu otro lado. ¡Let's go! 30 segundos. Un minuto descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. La segunda serie está por empezar. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was. Let's go!
6 a 10 repeticiones. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Sube y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube. Sostén abajo 5 segundos. Sube. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube. Cambio de ejercicio. Treinta segundos. Haz el mismo tiempo que con tu otro lado. Treinta segundos. Segundos descanso. La tercera serie está por empezar. Último round. Seis a diez repeticiones. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Sube. Y baja lento. Sostén abajo 5 segundos. Ahora, sube. Sostén abajo 5 segundos. Sube. Sostén abajo 5 segundos. Sube.
Cambio de ejercicio. Treinta segundos. Cambio de lado. Haz el mismo tiempo que con tu otro lado. Treinta segundos. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa. 1 a 3 minutos de descanso. Vamos a tope. Empezaremos con puente elevado. Coloca los talones al borde de una silla u otra elevación. Posiciona tu cuerpo para que tus piernas vayan más allá de los 90 grados y centrarnos más en los isquios. Sube, y al bajar tratamos de no tocar el suelo para mayor dificultad. Lento y controlado. El ejercicio 5 está por empezar. Diez a 15 repeticiones. Ahora para tu última repetición. Aguanta la posición, amigo. 20 segundos. Un minuto de descanso. La segunda serie está por empezar. ¡Let's go!
10 a 15 repeticiones. Ahora para tu última repetición, aguanta la posición arriba. 20 segundos. Un minuto descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El tercer round está por empezar. Último round. ¡No! 10 a 15 repeticiones. Ahora para tu última repetición, aguanta la posición arriba. 20 segundos. Descanso. Si necesitas más descanso. Pausa. 1 a 3 minutos de descanso. In the still of the night, gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Siguiente. Elevación de talones con puntas mirando al frente. Coloca las puntas de tus pies sobre un escalón o similar. Eleva lo más que puedas y sostén arriba 2 a 3 segundos. Baja lo más que puedas hacia el suelo tus talones e igual sostén por 2 a 3 segundos. Luego, vuelve a subir rápido. El finisher está por empezar. Reps al fallo. Haz tantas reps como puedas.
promise you this. As long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all of me tears fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. When the cracks start to let. ¡Genial! ¡Lo lograste! Fin del entrenamiento. No olvides los estiramientos.